Algo no va bien. Vale, Casper. Estamos en ello. Es la caja de cambios. He perdido una marcha. Aguanta, Casper. Lo estamos evaluando. Tú hazlo lo mejor que puedas. Lo intentaré. Nos quedan 5 vueltas de combustible. Puesto 10, repito, P10. Alonso va por delante. El coche que llevamos delante nos saca 1,0 segundos. Tienen medios desgastados. Gasly viene por detrás. Al coche de detrás le sacamos 1,3 segundos. Tienen medios desgastados. A ver, la diferencia respecto al líder, 22,8 segundos. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Quedan otras 4 vueltas. Quedan unas 3 vueltas de combustible.
Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Vale, ve a recoger coma y tráela a casa. Aquí finaliza otro estupendo Gran Premio de Australia con una merecidísima victoria. ¿Qué le ha pasado hoy a Casper Ackerman? Ha conseguido terminar, pero qué frustrante ha tenido que ser eso, David. Sí, parece que probablemente ha sido un fallo en la caja de cambios. Un duro golpe para cualquier piloto. Ackerman no debe de estar nada contento, pero yo diría que lo ha hecho muy bien dadas las circunstancias. Bueno, seguro que no se esperaba tener ese comienzo tras la temporada pasada. Esperemos que su suerte mejore. Los pilotos se dirigen al podio en este mismo momento. ¡Qué fantástica victoria la del equipo Red Bull! Su actuación ha sido excepcional y nos han mantenido durante toda la carrera al borde del asiento. Enhorabuena a todo el equipo. Mala suerte la de hoy. Vamos a hablar de ello. Bueno, hoy la carrera no ha ido demasiado bien, Casper. ¿Puedes darnos los detalles de lo que ha sucedido? Claramente ha sido por un problema con la caja de cambios. No es la mejor situación para un piloto, pero lo solucionaremos. Estoy seguro. Bueno, a pesar de las claras dificultades del vehículo, conseguiste terminar la carrera. ¿Es muy difícil llegar hasta la meta con el coche en ese estado? Ahí es donde la experiencia entra en juego. Solo hay que desconectar. Mantenerse consciente, pero intentando ignorar lo que está pasando alrededor. Hay que concentrarse en el problema que tienes entre manos y cruzar los dedos. Aunque esta temporada no haya tenido un buen comienzo, la pasada se vio enturbiada por las tensiones entre tu compañero y tú. ¿Cómo están ahora las cosas entre Aiden y tú? Eso fue la temporada pasada. No es ningún secreto que Aiden y yo tuvimos nuestros roces. Pero eso es lo arriesgado de poner a dos pilotos juntos por primera vez. A mí no me gusta poner la mirada atrás. Solo adelante. Estoy convencido de que ha aprendido mucho. Ya veremos lo que ocurre esta temporada. Gracias por tu tiempo.